Dominus Fobiscum. lexio sancti evangelii Secundo Mateo. Gloria Jesus said to his disciples. En aquel dijo Jesús a sus discípulos: Créanme difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Lo repito, más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de los cielos. Al oírlo, los discípulos dijeron espantados. Entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús se le quedó mirando y les dijo, para los hombres es imposible, pero Dios lo puede todo. Entonces le dijo Pedro, pues nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué nos va a tocar? Jesús les dijo, créanme, cuando llegue la renovación y el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, también ustedes, los que me han seguido, se sentarán en doce tronos para regir a las doce tribus de Israel. El que por mí deja casa, hermanos o hermanas, padre o madre, mujer, hijos o tierra, recibirá cien veces más y heredará la vida eterna. Muchos primeros serán últimos y muchos últimos serán primeros. Hoy. Nuestras lecturas del día de hoy nos presentan primero el libro de los jueces. Pese a que no estamos comenzando en el mismo inicio del libro, tomamos sin embargo uno de los grandes héroes de este periodo entre Josué, cuya muerte de la cual hablamos hace dos días, el sábado, nuestra última liturgia antes del domingo. Y, a Santo, y el momento en que vino la monarquía a Israel. En ese periodo hubo 12 jueces, pese a que uno quisiera añadir a Elías y a Samuel también como jueces, justo antes de la llegada del reinado. Sin embargo, Gideón es uno de los seis que llamamos los jueces principales y nuestra paz del día de hoy es algo muy interesante, creo que ilustra para nosotros en realidad de lo que se trata el libro de los jueces. Escuchamos al ángel del Señor llegar a donde la familia de Gideón, en un momento de persecución, los midianitas estaban haciendo lo que querían en esta zona en que Gideon y su familia vivían. Sin embargo, esto es característico de lo que es este periodo. Estos líderes, estos jueces, en realidad eran líderes en militares, no eran magistrados a los que se les había dado poder político, sino más bien eran enviados por Dios y uno reconocería los nombres como Débora y otros. De estos jueces que habían sido enviados para aliviar y para ayudar al pueblo en momentos de peligro externo. Gideon, sin embargo, hace la siguiente pregunta. E incluso al hablar con el ángel, le dice: Después de todo lo que ha hecho por nosotros Dios al sacarnos de Egipto, etc., ¿cómo es que llegamos? ¿A dónde estamos hoy? La respuesta en realidad es lo que, de lo que se trata el libro de los jueces. Cuando el pueblo de Israel se apartaron de ser fieles a la ley de Dios, se sienten oprimidos. Cuando se arrepienten, Dios les envía una persona como Gideón para ayudarles, para traerles alivio. Es decir, sean obedientes a Dios, sean fieles a sus mandamientos. At the very beginning of the Book of Judges, al comienzo del libro de los jueces hay una pequeña explicación how, que se da acerca de cómo, Saturday, como escuchamos no el sábado, said, como miembro de Josué, en cuanto we a mí y a mi familia, nosotros serviremos al Señor, como Él pidió a Israel que se reunieran en Shechem diciéndoles, a quien servirán, por supuesto, en ese momento dijimos nosotros también serviremos al Señor con buenas intenciones. Sin embargo, se cayeron. En esos momentos en que había la caída, lo que había sido prometido en cuanto a la posesión de la totalidad de la tierra, de expulsar a todas estas naciones que habían ocupado lo que era la tierra prometida, que se la había entregado a Israel. Ellos en realidad no tuvieron éxito en expulsar a todas estas naciones y Dios los usaría como oportunidad para llamar a Israel a arrepentirse. Dios con frecuencia pone cosas en nuestras vidas y de igual manera nos llaman a nosotros a serio arrepentimiento. A veces con demasiada rapidez decimos esto es malo, no quiero esto en mi vida y no preguntamos la pregunta, ¿cómo es que Dios está utilizando esto para atraerme a mí hacia sí mismo? Nuestra, nuestro evangelio del día de hoy sigue una parte muy importante que no prestamos atención a causa del día de fiesta del día de ayer. Es lo que ustedes y yo conocemos como el, pase, el paso de Mateo, que con frecuencia se refiere a la historia del hombre rico y joven. Siempre lo recordaré porque cuando el Papa Juan Pablo II vino a los Estados Unidos por vez primera, yo estaba sirviendo en Boston y la primera liturgia que él tuvo sobre eh, el Boston Common. Un día terrible porque llovió sin cesar todo el día, pero fue una reunión para la juventud en particular y muchos otros, por supuesto. Y él escogió este pasaje en particular para hablar al pueblo, no tan solo el reunido allí en Boston, sino creo que por encima de sus hombros a todos los pueblos de los Estados Unidos esta rica tierra. Como podrán recordar quizás este pasaje que precede lo que escuchamos hoy, es importante el comprender lo que Jesús había dicho a sus discípulos en cuanto a las dificultades, los obstáculos que vienen de la riqueza. Recuerden el relato del hombre joven que se acerca a Jesús y le dice... Maestro, ¿qué bien tengo yo que hacer para adquirir la vida eterna? Escucha, eh, da la pregunta correcta, él sabe en su corazón que esto es lo que le está destinado, esto es lo que él ha sido llamado a hacer, y le dice Jesús, obedece los mandamientos. Y el, hom el hombre joven explica los mandamientos que él, que él ha seguido y dice, yo he observado todos and estos he mandamientos. To Jesus, y entonces le dice a Jesús, ¿y ahora qué tengo todavía que hacer? Y esto siempre es una pregunta muy buena. Señor, ¿qué me falta Bring me Bring me para to traerme here? a hincarme ante ti? He goes on. Y él dice entonces, las said escrituras dicen, Jesús le dijo, perfect, si deseas ser perfecto, sell what you have, ve, vende lo que tienes y dáselo a los pobres. We'll have tú tendrás tesoros in en el cielo. Entonces, ven me. y sígueme. El próximo versículo dice, cuando el hombre joven escuchó esto, sad, se apartó con tristeza de él, porque él possession. tenía muchas posesiones. You know when I cuando yo reflexioné sobre este versículo, mi primer pensamiento fue, este hombre joven ha sido invitado a convertirse en discípulo de Jesús. Pero sin embargo, él no puede considerar la invitación. ¿Y por qué? Pues porque el peso de sus posesiones le detenían llegó a la persona correcta, hizo la pregunta correcta y recibió una gran invitación. Sin embargo, el resultado es que estaba triste. ¿Y por qué? Bueno, el reto decididamente es que nosotros tomamos tanto de los bienes del mundo por sentados. Todo lo que tenemos Certainly en abundancia, decididamente aquí, aquí en nuestro so país, many others, en comparación con so tantos otros, otros, otros países, se nos olvida con frecuencia el peso de esas And posesiones y no tan solo las posesiones en sí, sino algo más importante aún, las, la falsa seguridad que esas posesiones bring. pueden traer consigo. You know, an old testament view, una visión del Antiguo Testamento se refiere a veces al poder, a la familia, al poder, como cosas que indican que Dios favorece a alguien. Hemos escuchado a Gideon decir, yo no provengo de una familia muy poderosa y en esta familia yo soy el menor de los miembros de esta familia. ¿Por qué me piden a mí que yo vaya? Y salve a Israel. Para Gideon, eso parecía algo tan imposible. Pero lo que le dijo el ángel a Gideon, bueno, se fiel le dijo: Yo lo haré. Es Dios el que va a utilizar a Gideon para ir adelante en el relato de Gideon, que incluso cuando va en contra de los Midianitas, él tiene un ejército que es demasiado grande en vista de Dios, y Dios lo eliminará. ¿Y por qué? Bueno, porque quiere que Gideón e Israel sepan que no es Gideón ni es su ejército, sino es el Señor el que está rescatándoles. En cuanto a riqueza, como dije ya con tanta frecuencia, nuestras faltas nuestra seguridad falla, fallada, nos habla acerca de tan siquiera no prestar atención hasta que sucedan ciertas cosas. Yo estoy seguro de que todos hemos observado los altibajos de la bolsa, el precio del oro, se ha asumido mucho las cosas que han sucedido últimamente y a pesar de que uno no tiene un portafolio de bienes, Many people, of course, Muchas personas, feel like, sin embargo, happen, se sienten que cuando esto va a comenzar a suceder, a the están en una montaña rusa y qué sucederá mañana, I dicen. To todo lo que yo he apartado practice, para un retiro o algún otro propósito well, bueno puede ser eliminado todo en un día. Reality, of course, is, La realidad, por supuesto, es yes, que sí puede the suceder. Las cosas de este mundo son pasajeras. Sufficient. No son suficientes para peace, darnos esa paz, ese verdadero shalom, shalom que Dios quiere que nosotros tengamos y conozcamos. Por supuesto, quiere que seamos He buenos us administradores, to use que utilicemos that have been esos tesoros que han sido confiados a nosotros a way y para that utilizarlos de manera tal que no tan solo fomenten nuestras necesidades, they sino they más bien que puedan entonces ser utilizados para el bien de otros, particularmente los pobres. Porque el peligro de la riqueza es que podemos sentir cierto tipo de falsa independencia, como si yo en realidad estoy a cargo, cuando en realidad no estamos a cargo. Las riquezas también, por supuesto. Pueden controlar la visión de este hombre a este mundo a arrojarlo. Recordemos que el hombre rico y sus posesiones y la paz en el Evangelio según San Mateo, ¿dónde está tu tesoro? Ahí también estará tu corazón, dijo. Sin embargo, el Señor, por supuesto, es que nosotros no estemos atrapados en las cosas de este mundo, sino más bien que nos tratemos acerca de las cosas que nos conducen hacia la vida eterna. Sin embargo, es algo que es tan fácil de resolver lo no visto cuando estamos preocupados con lo visto. Por último, las riquezas pueden fomentar el egoísmo en lugar de la generosidad. Que Jesús recuerda a Pedro cuando le pregunta, Señor, hemos entregado tanto para hacer y de a ti, ¿qué debe ser nuestra recompensa? Y en algunas formas, alguien dijo, bueno, esta es una pregunta que avergüenza, no debes estar preguntando así, Pedro. En cuanto a las recompensas, porque está siguiendo al Maestro. Mantén tu vista fija en el Maestro. Pero en su humanidad, Jesús consideró la pregunta. Entonces, nos atrae la atención hacia el hecho de lo que no puede ser apreciado ahora. Será lo que colocará a los apóstoles en juzgar a las doce tribus de Israel. Y que los discípulos que sigan... A Jesús verán recompensas más allá de su expectativa normal, formarán parte de una camaradería más allá de lo que pudieran haber conseguido ellos, y ellos también conocerán la vida eterna. Pero qué difícil es. Jesús utiliza esa ese símil que todo el mundo conoce, lo del camello en su época que Era el animal en, en esa Israel época más grande que pudiera We're haber no conocido el pueblo de Israel. No había elefantes en Israel. Pero el camello, a, todo el mundo lo conocía, porque era un animal, una bestia de carga y de transporte si uno tenía el dinero suficiente para ser este dueño pero ese camello no puede pasar por el ojo de una aguja muchas personas especulaban, es que están hablando de alguna otra cosa de una pequeña puerta la puerta para entrar a la ciudad de noche no yo creo que utilizó Jesús un símil muy vívido no hay forma que un camello pueda entrar por el ojo de una aguja, es imposible para que el hombre, que la salvación puede lograrse únicamente por Dios, es su don. Y esto es un recordatorio que siempre necesitamos tener presentes. La salvación es un don que debemos a recibir esta ver, este verdadero tesoro duradero de las manos de nuestro Señor Dios. Únicamente hoy es un momento, un día opcional de San Esteban de Hungría, porque en la liturgia de las horas hay una hermosa pieza que ha sido preservada de San Esteban hablando con su hijo acerca de lo que significa ser un gobernante de Dios. San Esteban trajo el catolicismo a Hungría, fue su primer rey católico, y por mediación de sus oraciones y sus acciones trajo consigo la conversión de esa parte del mundo. Sin embargo, San Esteban es un gran ejemplo de que nuevamente el poder mundial, las riquezas de este mundo, no necesariamente impiden que uno crezca en santidad, es un asunto del corazón. Sin embargo, San Esteban lo supo y su hijo, que también ha sido canonizado más o menos en esta época que San, época lo fue, Gobernó justo al comienzo del segundo milenio. Comprendió él que las demandas de la fe siempre deben venir primero. San Esteban, su hijo, vivió de acuerdo con esto. Los retos, sí. Cuando oramos por los gobernantes, cuando oramos por aquellos que están preocupados por. Lo material de este mundo. Sin embargo, todos tenemos que reconocer que estos obstáculos únicamente pueden ser sobrepuestos a ellos si regresamos a donde el Señor. Porque verdaderamente creemos ese tesoro que vive en el corazón. le hoy al Señor, por medio de San Esteban, que nosotros también alcemos nuestra vista. Hacia As donde we tiene que estar, y cuando reconozcamos lo que significa bold, ser llamados a ser pobres de espíritu que confiemos en que Dios lo que Él desee para nosotros, para que podamos tener nuestra mirada fija, justa donde debe estar, inclinemos ahora la cabeza para orar. Padre, te damos las gracias, thank you for the true te damos las gracias the por la verdadera riqueza, riqueza y tesoro confiada a nosotros. Te damos las gracias por el don de la salvación. Te pedimos que seamos los buenos administradores de todos los bienes de este mundo, del poder, de la influencia y de todo lo que sea utilizado para adelantar la llegada de tu reino, para que muchos hayan sido llamados a la plenitud de la vida eterna. Te lo pedimos, al igual que lo pedimos todo, en el nombre de Jesucristo. Amén.